夢ストーリー褒めストーリー、きっと僕らは泣いてた。胸を締め付ける君の香りが打ち込んだこの胸に火を灯す。Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 10 de Nobunaga. El último capítulo que pasó, en el capítulo 9, pues básicamente aparece como una especie de pitón. Dicen, se proclama un rumor en la que aparece un pitón para... ¿cómo se llama? Para asustar esto, Nobunaga y todo esto, a la gente de ahí, para... Pues eso, básicamente. Bueno, luego Nobunaga propone matrimonio a su hermana pequeñita Ogoki, algo así se llamaba, con un señor. Básicamente, este la quería hacer cosas feas en su cuerpo a la pobre niña, que todavía tenía 10 años, 12 años, tenía pobre, o sea, que era menor, leche. Y estaba con su hermana, menos mal estaba la hermana Nobunaga también, y le pega una castada y la aleja, diciendo que tú no te mereces a ella. La deja y todo, después se arrepiente, no pasa nada, es lo lógico. Y no me voy a decir lo mismo, es lo lógico, yo también hubiese hecho lo mismo. Pero en fin. Hay un montón de movidas. Luego el pavo este está solas hablando diciendo, voy a convertir a no, Nobusuki creo que era, en líder, no. Yo me convertí en líder y la está escuchando Mosuki justo en ese momento. Dije, vámonos, ahora te vas a cagar bien feo. Kicho que tiene. Verdad, me preguntaste en un comentario si Kicho era hombre o era mujer. No, Kicho es una mujer. Lo que pasa es que recordáis en qué capítulo fue, en el 2 o en el 3, la que Nobunaga consigue las pistolas, esas armas, esos revólveres, no, escopetas creo que eran. Y claro, decía que eso se puede disparar una vez por día, porque la siguiente pueda provocar la explosión. Pues lo que pasa es que ya había disparado Nobunaga, y claro, Kicho coge la pistola y dispara, ¡pum! ¿Recordáis que la explota? Pues en ese momento ella pierde ahí los pechos. Así que Kicho es una mujer, lo que pasa es que perdió los pechos por esa explosión, y por eso su compañero este no lo sabe, hasta que no lo sabía en ese momento. Hasta que la descubre cuando está herida, porque parecía que este cabrón quiere matar a Nobunaga y pues se da cuenta que Kicho le salva, bueno, le hace daño y todo, y él se da cuenta y nada. Al final, Kicho acaba al final huyendo de las zonas de Nobunaga, no sabe a dónde ha ido ni dónde está, se ha ido ella y le ha dicho que, Kicho le dijo que fuera feliz con la otra, con la que conoció de niño, de adolescente de Nobunaga, pues que se queda con ella mejor, que se llama feliz con ella. En fin. Una tensión de capítulos, tío. En fin, aquí estamos viendo aquí a Nobunaga ya. Pero suelto ya, adulto, se ve. Que pone en el capítulo 9, pone hermano y hermano. Unos días después de que Kachiko Kicho desapareció del clan Oda, Yoshino visitó a Nobunaga. Fue Nobunaga quien se sorprendió por las palabras de Yoshino. Por otro lado, en el castillo de Suemori, todos los vasallos como Hidesada, Hayashi y Katsuye Shibata, que no habían podido encontrarse con Nobutaka por un tiempo, se reunieron y aceleró un debate militar. Shibata dice que no puede estar de acuerdo con las medidas obscenas tomadas por Suzuki. Sin embargo, después de una cierta solicitud de Nobunaga, se le dio el papel de líder de recordar, tío, o sea, yo soy hermano Nobutsuki, yo le mataba al otro pavo por haber herido la amistad que tenía con mi hermano y haberle provocado la guerra y estar ahora distanciados más. La que estás viendo aquí Nobunaga con su amigo, con su acompañante, y esté siendo dañado y todo, o sea, es tonto de su parte. Básicamente se va a centrar en la guerra, o sea, aquí ya va a haber una guerra, como sabéis, va a haber guerra y todo entre los dos líderes. Nobutsuki tiene que razonar y darse cuenta de que Nobunaga en verdad no quiere hacer nada, y lo que pasa es que el otro la está manipulando para que se enfrenten y uno se quede y muera el otro y el pavo este gobierne. Pues eso. Mal par de Nobutsuki, mala estrategia. Eso no, su padre, eso es lo que menos quería ver, que se me matasen entre hermanos.
Pues venga, vamos a ver avance. Oye, pero no te petes, cabrón. ¿De qué has parado? Si no, que ha parado, ¿en serio? Bueno, vamos a Natsuki. Natsuki, confío en ti. Vale. Ahora. En el siguiente capítulo... Hermano mayor y hermano menor. Me gusta esta foto, tío. Me reconcilian los hermanos, tío. Ojalá. Ojalá se reconcilien los hermanos. Ya básicamente, ¿sabéis cómo Nobunaga? Esta es historia de Nobunaga. O sea, básicamente, ¿sabéis la historia de Nobunaga? Me gustaría saber si sabéis, si habéis encontrado o conocéis a alguien que sepa dónde está los. O sea, dónde se puede encontrar el manga, porque creo que no lo he encontrado. Yo creo que la que no lo encontré en ningún lado. Así que, por favor, si lo sabéis, por favor, pasádmelo. Que estaría bastante bien. Me gustaría verlo, ¿vale? O sea, me gustaría leer un poco por encima el manga de Nobunaga. ¿Qué tal es? Porque si la animación ya es bastante buena aquí, no es otra cosa del otro mundo, pero es bastante buena y nos cuenta muy bien la historia de Nobunaga. O sea, está bastante bien. Y me gustaría saber un poquito más. Así que nada más, yo que lo dejo. Si lo sabéis eso, dejadlo en los comentarios. Yo los leeré y os responderé. Y gracias por el vídeo y vale, hasta la próxima. Dale, moga no, son la naruna.